Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llena. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llena. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Presenta. Piedras Negras no registró hoy nuevos casos ni muertes por COVID. Estado sumó 148 contagios y 8 decesos. Preocupa estado de salud de Higinio González. Se encuentra intubado y en condición seria, afirma el secretario de Salud. Solo entre 100 y 120 vacunas para menores con comorbilidad se han aplicado en la semana. A partir de esta semana se empezó a expedir el certificado de vacunación estatal. Autoriza el municipio venta de flores y comida con limitantes afuera de los panteones de Piedras Negras. Encuentran muerto a hombre dentro de una habitación en un hotel en Piedras Negras. Muere joven migrante de 23 años en el municipio de Hidalgo, Coahuila. Sentencian a hombre de Eagle Pass que traficaba con indocumentados y por causar muerte de 5 durante un accidente en Big Wells. Sujeto golpeó a su novia y la amenaza con una pistola en el sector La Herradura. Protestan vecinos de la colonia Ramón Bravo por instalación de antena de telefonía. Conductores de licencia vencida con chip pueden tramitar su renovación sin problema, afirmó Raúl Calvillo. Destaca alcaldesa electa participación en seminario de capacitación a municipios. Valora Yolanda Cantú buscar la dirigencia estatal del PAN y se reúne con militantes de Acuña y Piedras Negras. Es viernes y hoy nosotros así comenzamos. Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras 9 estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Vamos al pronóstico para esta noche, una mínima en 18 grados. Tenemos 26 actualmente y descenderá hasta los 18. El cielo despejado, sin lluvias para esta noche de viernes. ¿Cómo viene el fin de semana? Sábado y domingo. Sábado 31, domingo 32 y luego el lunes 34, martes 33 y miércoles 32 grados centígrados sin probabilidades de lluvia. Ese es el pronóstico del tiempo. Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras 9 estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. 8 ya con 4 y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 28 grados. Vamos con los puentes internacionales. El puente internacional número 1 no presenta fila para cruzar a los Estados Unidos. Puente 1... no hay fila. Vamos ahora al puente internacional número 2, el puente que nunca cierra, el Coahuila 2000. Tampoco hay fila para cruzar Eagle Pass o regresar a Piedras Negras. Tipo de cambio, la divisa del peso frente al dólar en la frontera
de Piedras Negras. Eagle Pass a la compra 18.70, a la venta en 19.80. ¿Cómo está? Buenas noches. Qué gusto me da recibirle en esta edición de Telezócalo. Vamos de lleno a la información. Hablábamos de cifras. Vayamos de una vez con las cifras del COVID-19. ¿Qué reporta el sector salud? Reporta lo siguiente. Al día de hoy se registraron 148 nuevos casos en Coahuila, incluyendo 8 defunciones. Acuña, Cuatro Ciénegas, Saltillo, Musquis, Parras y Zaragoza son los municipios que lamentablemente tienen por lo menos un deceso. En Acuña, una mujer de 69 y un hombre de 48 años de edad. El hombre más joven que falleció hoy tenía 37 años, falleció en Saltillo, y una mujer de 26 allá en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Hablemos ahora de los hospitalizados. En Piedras Negras hay 5 y en Acuña hay 4. Hablando de este tema de coronavirus, lamentablemente la situación se agrava para el secretario de Educación, Higinio González Calderón. Hoy el secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, dijo que están preocupados por la salud de su homólogo de Educación, Higinio González, quien se encuentra intubado y en condición seria. Intubado es serio, dijo. Estamos muy preocupados por su salud. Es un adulto de más de 70 años y, por supuesto, dijo, es un factor de riesgo grave, muy grave. Higinio González Calderón, secretario de Educación en la entidad. Solo entre 100 y 120 vacunas para menores con comorbilidad se han aplicado esta semana. El jefe de la jurisdicción sanitaria, doctor Iván Alejandro Moscoso González, reconoció la baja afluencia que se tuvo esta semana en la campaña de vacunación contra el COVID, tanto en menores de 12 a 17 años con comorbilidades como en adolescentes embarazadas. Indicó que mientras que se tenía un censo de alrededor de 400 o 400 menores con comorbilidades para ser vacunados, hasta este viernes solo habían acudido entre 100 y 120, incluyendo adolescentes embarazadas. El jefe de la jurisdicción sanitaria precisó que en el caso de adolescentes embarazadas se tenía un censo de alrededor de 65 mujeres en ese estado, de las cuales aproximadamente el 50% sí acudieron a aplicarse la vacuna anti-COVID. El doctor Moscoso González indicó que han sido varios los factores que han impedido vacunar a estos menores, entre los que destacan la dificultad para localizarlos y el hecho de que sus padres no están de acuerdo en que se les aplique la dosis, mientras que en el caso de las adolescentes embarazadas han señalado que esperan tener a sus hijos para vacunarse. Hemos vacunado alrededor de 100, 120 menores, son los que han podido aplicarse esta primera dosis, incluyendo a adolescentes embarazadas. Y como ustedes recordarán, el censo inicial que teníamos era de aproximadamente 400. Entonces, pues sí hay una diferencia muy importante que esperemos que ya en los próximos días se pueda complementar o llegar a un porcentaje mayor de lo que hemos estado presentando. Dentro de este padrón se establecieron 65 menores embarazadas. Así es. ¿Subió también? No, tenemos alrededor de un 50% de vacunas aplicadas en embarazadas, y en ese rubro sí queremos hacer mucho hincapié de la importancia de aplicar la vacuna en embarazadas. Hemos observado que al momento de llamarlas e invitarlas a la vacunación, muchas expresan que quieren esperar a tener a su bebé y después aplicarse la vacuna. Con imágenes de edición de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Esta semana se empezó a expedir el certificado de vacunación estatal. Hay fecha disponible a mediados de este mes de octubre. A partir de esta semana, la Jurisdicción Sanitaria 01 empezó a recibir personas interesadas en obtener el certificado de vacunación que la Secretaría de Salud de Coahuila estará en posibilidad de emitir a quienes ya cuenten con su esquema completo contra el COVID. Lo anterior fue dado a conocer por el doctor Iván Alejandro Moscoso, titular de la mencionada dependencia, y agregó que el teléfono al cual se pueden hacer la cita para hacer el trámite que permita la obtención del certificado es el 878-782-5833, aunque aclaró que hay lugares para ser recibidos hasta el 13 de noviembre.
El jefe de la jurisdicción sanitaria declaró que una vez que la persona se comunique a la dependencia, se le va a asignar un número de folio o fecha de la cita para que se presente a realizar el trámite. Indicó que al momento de acudir a solicitar la expedición del certificado estatal de vacunación, la persona deberá presentar la credencial de elector, el comprobante de vacunación o expediente y contar con un correo electrónico así como un número telefónico para ser localizado. Prácticamente ya con un diferimiento de hasta el 12 o 13 de noviembre en cuanto a las citas, recordemos que tienen que hablar al teléfono de la jurisdicción y que ahí se les brinda un número de folio con una cita en específico y prácticamente estamos ya llenos hasta el 12 de noviembre aproximadamente. Es muy importante recalcar que este certificado es un certificado estatal, no se está emitiendo el certificado federal que es el que emiten la Secretaría de Bienestar o el que nosotros mismos como población podemos accesar a la página Mi Vacuna y realizarlo. Es un certificado estatal. Nosotros recomendamos que si bien pudieran sacar este certificado estatal, que no pierdan la continuidad de su trámite al momento de solicitar su certificado federal. Con imágenes de edición de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. 8 ya con 11 y la temperatura en Piedras Negras 28 grados centígrados. Seguramente usted en casa, en familia, pues ya en estas fechas tan importantes lamenta la partida de un familiar, mamá, papá, algún hermano, algún hijo, y hay que ir al panteón a verlo. Bueno, ¿habrá o no habrá permiso para vender comida? ¿Habrá o no habrá permiso para esta vendimia que se hace afuera del panteón municipal con este tema de la pandemia? Hoy fuimos y platicamos con el jefe de inspectores, Jesús Gilberto Cruz Castañeda, y esto fue lo que dijo de los permisos en el exterior de los panteones. Escuche. El próximo lunes se reunirán en la presidencia municipal representantes del comercio organizado e informal de la localidad con las autoridades de cara a las actividades que se realizarán en el exterior de los panteones de la localidad. Jesús Gilberto Cruz Castañeda, jefe del Cuerpo Multidisciplinario de Inspectores Municipales, confirmó lo anterior y añadió que, hasta ahora, existe la intención de permitir las tradicionales vendimias en los camposantos. Sin embargo, reconoció que se buscará poner algún tipo de límites, principalmente por el tema de las aglomeraciones, pero también para evitar que prolifere la basura, sobre todo de comida, dentro y fuera de los panteones. Será el lunes cuando se definan dichas limitantes, así como la cantidad de días que se les autorizará, tomando en cuenta que el 1 y 2 de noviembre caen el lunes y martes, respectivamente, concluyó Cruz Castañeda. Bueno, para esta siguiente semana voy a mandar citar al representante de la Canaco, así como a los vendedores independientes que traen ahí unas líderes ahí para ponernos de acuerdo y ver, asignarles un lugar. Simplemente nomás vamos a checar, a monitorear lo que son floristas, algo de venta pequeña. Y lo que tratamos de cuidar más que nada es la limpieza del panteón, que no se genere basura en la visita dentro de los panteones. Y pues estar pendiente de ello. ¿Se limitaría, por ejemplo, la venta de comida y antojitos? Eso es lo que vamos a llegar a un acuerdo. Los voy a citar a ellos y llegar a un acuerdo para ver la medida de lo posible que no se nos genere basura dentro y fuera de los panteones. ¿Cuántos días estiman que pudiera autorizarse la instalación? Bueno, como sabemos, lo que es el día 1 y 2 de noviembre viene siendo lunes y martes, pero sabemos que pues el ciudadano o el visitante va a aprovechar viernes, sábado y domingo. Entonces vamos a estar monitoreando desde el viernes, sábado y domingo. Igual voy a llegar a un acuerdo con ellos. Ellos también lo están solicitando desde el fin de semana. Y pues para estar ahí al pendiente de eso. ¿Habrá permiso para floristas foráneos? No, solamente se va a aceptar a locales. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. 8 ya con 14 y la temperatura en Piedras Negras 28 grados centígrados. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos hay información de una persona que fue localizada sin vida en un muy conocido hotel de Piedras Negras que incluso está aquí por la avenida Carranza. Ya le diré de quién se trata, pero antes una recomendación de Gaby Galinto. Conagás te recomienda
Revisar las uniones entre los aparatos y las tuberías. Revisar que las tuberías estén en buen estado. Revisar periódicamente el estado de los aparatos de gas y su instalación al menos una vez cada 3 años. En Conagás contamos con el servicio guardián las 24 horas del día. Llámanos al 78-200-85. El gas más seguro es el gas natural. Conagás. Pásele, pásele, ya abrimos. Más Bodega y Logística te espera con los mejores precios de mayoreo. Aquí hay todo para tu despensa, artículos de desinfección, limpiadores y además contamos con todos los productos de la marca Genoma Lab, como Suerox y más, a los mejores precios de la región. Te esperamos en Libramiento Manuel Pérez Treviño, 1129 Colonia Las Torres, frente al Restaurante República. O llámanos al 878-783-9697. Solo aquí compras sin tener membresía. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. El mundo está viviendo una verdadera evolución energética. Pero aquí en México, Morena quiere tener el control de todo. Ahora quiere estatizar y monopolizar la generación de energía. Seguirán ahuyentando la inversión privada y provocarán aún más pérdidas de empleo. Acción Nacional le dice no al monopolio de Morena. Pensemos en el futuro de nuestras hijas e hijos. Defendemos un México con energías limpias, renovables y menos costosas. En Acción Nacional estamos unidos por un México, México mejor. PAN. Fentanilo. Cristal. Heroína. Cocaína. Piedra. No importa qué droga química te metas, de todas formas te dañas. La sangre de esas drogas nos mancha a todos. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Mejor métete esto en la cabeza. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Este es tu cerebro cuando lo prendes con drogas químicas. Un reventón lleno de éxtasis y energía. Pero después de la fiesta, tu cerebro sufre muerte neuronal. Pierdes capacidades y habilidades. Y hasta te quieres morir. Las drogas químicas apagan tus neuronas. Si te vas a prender, que sea sano y natural. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. La CNDH tiene una deuda histórica con el pueblo de México y en la actual administración nos comprometemos a resarcir el daño cometido durante décadas de simulación y omisiones. Nuestro objetivo es claro, crear una cultura de derechos humanos y velar por la dignidad de las y los mexicanos ante los abusos del poder. Caminamos juntos en busca de justicia, verdad, memoria y reparación del daño a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Acércate a nosotros. En la CNDH defendemos al pueblo. Ocho ya con 18, la temperatura estable, 28 grados centígrados. Vamos a las calles de Piedras Negras. Mario Enrique Alvarado Campos tiene reporte desde las calles de esta ciudad. Adelante, Mario, te escucho y también te veo. ¿Qué tal, Héctor Sergio? Buenas noches para usted y a la gente que está al pendiente de Super Channel 12. Hoy fue un día relativamente tranquilo. Lo que se puede destacar es esto que te voy a presentar. Y es que elementos de seguridad pública y los paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron hasta el Hotel La Quinta, ubicado en plena Avenida Carranza, cruce con la calle Tepic. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues desafortunadamente los encargados de este hotel, al hacer la limpieza, hacerles saber a uno de los clientes que ya se le había acabado el tiempo, bueno, pues van a avisarle y este no les abre la puerta. Resulta que cuando entran por la fuerza al cuarto, se encuentran con una persona que está desmayada, un hombre de entre 50 y 55 años de edad. Hacen el llamado a las autoridades, paramédicos de la Cruz Roja llegan para brindarle los primeros auxilios. ¿Y qué crees? Bueno, pues desafortunadamente este hombre ya no contaba con signos vitales.
los elementos policíacos, agencias de investigación criminal llegaron para comenzar las investigaciones. Todo apunta a que pudiera tratarse de una muerte natural, Héctor Sergio, pero se hizo pues el levantamiento del cadáver para trasladarlo al servicio médico forense y realizarle una necropsia para conocer las causas más exactas que pudo haber sido la causa de la muerte de esta persona, Héctor, pero también indagando un poco más de esta información. Nos comentan que es una persona que padecía diabetes, posiblemente fue una descompensación lo que pudo originar el fallecimiento de este hombre, que es originario de Piedras Negras. El nombre todavía se desconoce, pero sí ronda entre los 50 y 55 años de edad y es originario de aquí de Piedras Negras. Mario Enrique, por toda esta información, que tengas buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Mario Enrique. Le voy a informar extraoficialmente que se está manejando una información, valga la redundancia, de última hora, en donde Estados Unidos anuncia una extensión temporal del cierre de la frontera hasta el 21 de enero del 2022. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció la extensión temporal en restricciones a viajes no esenciales de personas de México a Estados Unidos en los puertos de entrada terrestres a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. En el comunicado se especifica la intención de levantar estas limitaciones para las personas que están completamente vacunadas contra el COVID-19, como lo definen los Centros de Control y la Prevención de Enfermedades, para alinearse con los cambios anticipados en los viajes internacionales. Esta notificación entra en vigencia a primera hora del 22 de octubre del 2021 y permanecerá vigente hasta las 11:59 de la noche del 21 de enero, a menos de que se modifique o anule antes de esa hora. Repito, es información extraoficial, aún no la constata el departamento del CBP, pero ya se maneja por parte de las autoridades en los Estados Unidos sobre el cierre o la extensión del cierre temporal a la frontera hasta el 22 de enero del 2022. Es información de última hora. Anuncia Estados Unidos una extensión temporal del cierre de la frontera hasta el 22 de enero del 2022. Ya no es entonces el 8 de noviembre. Ya nuestro equipo de trabajo está buscando las fuentes oficiales para corroborar esta información que ya trasciende en las redes sociales, y estamos buscando precisamente en las páginas del CBP para conocer la realidad de esto. Así que vamos a hacer una pausa. ¿Tenemos pausa, producción? Voy con información sobre, precisamente sobre la frontera, en donde lamentablemente un joven de Hidalgo perdió la vida. El migrante Iván Alexis Jiménez Hernández, 23 años de edad, originario de Veracruz, murió en la población de Hidalgo, Coahuila, en Sintuanto, por cruzar a los Estados Unidos. El coordinador de Ministerios Públicos, Alejandro León Mendoza, indicó que se investigan las causas de su muerte, lo que provocó el infarto. Se toma el conocimiento por parte de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal el fallecimiento de una persona del sexo masculino. Esto viene siendo a causas de naturales, toda vez que una vez que se realiza lo que es el traslado del cuerpo al servicio médico forense, donde se realiza lo que es la necropsia de la ley, se determina por parte del médico legista aquí de la fiscalía que la causa de la muerte es shock cardiogénico. Esto es una afectación el corazón, no bombea lo que es la sangre suficiente para cubrir las necesidades del cuerpo. ¿Estaba joven esta persona? Sí, esta persona estaba joven, pero tenía esa afectación. Muy grande. Afección. Esta persona, al parecer, es originario del estado de Veracruz. ¿Se pondrá en contacto para revisar el cuerpo? De hecho, lo que se toma en conocimiento ahí se encontraban familiares, y quien realiza el reporte es un familiar de esta persona. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Deciden sobre la situación legal de dos migrantes detenidos, uno de 48 y uno de 23.
En el transcurso del día se decide la situación legal de Vladimir Lenin N, de 48 años de edad, y de Neiker N, de 23 años, acusados de daños en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración y lesiones en perjuicio de Héctor Alfredo de la Rosa Sánchez. El coordinador de Ministerios Públicos, Alejandro León Mendoza, nos informa. Así es, estas personas fueron puestas a disposición de lo que es la unidad de atención temprana con detenido por lo que respecta al delito de lesiones. Uno es de nacionalidad cubana y otro es de nacionalidad venezolana. Los cuales pues se resolverá su situación jurídica en lo que es el término de ley. Esta persona lesionada, esperamos que acuda a lo que es aquí a la fiscalía a fin de presentar su denuncia y creía correspondiente. ¿Podrían ser enviados a migración por parte de usted? Sí, en un momento dado también se le da vista para que ya haga lo conducente dicha dependencia. ¿Se catalogará el tipo de lesiones de la persona? Así es, una vez que acude aquí se determina el tipo de lesiones de acuerdo a lo que es el dictamen médico del médico legista. Para Super Channel 12, Armando Valdés. 8:25, sentencian a 30 años de cárcel a hombre de Eagle Pass que causó la muerte de 5 indocumentados. El hombre de 23 años de edad originario de Eagle Pass que provocó la muerte de 5 indocumentados y causó lesiones a otros de un grupo de 13 en B-Wells en mayo del 2018 ha sido sentenciado a 30 años de prisión. Jorge Luis Monsiváis recibió la condena por parte de un juez federal en Del Río, donde se le seguía el proceso por distintos cargos relacionados al tráfico de personas que derivó en muerte y lesiones graves. A Monsiváis, de acuerdo a la Corte Federal, lo habían detectado en el camino 2644 y agente de la patrulla fronteriza trataron de detenerlo, pero huyó a alta velocidad hasta llegar a la carretera 85, donde la unidad Suburban volcó varias veces expulsando a sus ocupantes. 4 murieron en la escena y uno más en trayecto al hospital. Los registros federales indican que Monsiváis, en mayo del 2021, se declaró culpable. 360 meses en prisión envía un mensaje claro para aquellos individuos que se ganan la vida con el transporte ilegal de ciudadanos indocumentados, declaró Shane Folden, de Investigaciones de Seguridad Nacional en San Antonio, Texas, que siguió este caso. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. Allá en la vecina ciudad de Eagle Pass, un sujeto golpeó a su novia y aparte de golpearla, la amenazó con una pistola. Esto sucedió en el sector La Herradura. Un hombre acabó en la cárcel del condado de Maverick luego de que su novia lo señalara de haberla agredido verbal y físicamente, además de que le apuntó con un arma de fuego durante un disturbio ocurrido la noche del jueves en el sector La Herradura. El responsable se habría dado a la fuga, pero al retornar al domicilio es cuando termina bajo la custodia de los diputados del sheriff, informó el jefe de patrullero Roberto de León. Llegaron ahí los diputados, hicieron contacto con una persona que nos avisó que su novio había llegado y la había golpeado. En esos momentos el novio no se encontraba en el área. Los diputados se fueron y recibimos otra llamada que el sujeto ya estaba para atrás en la casa. Llegaron los diputados, hicieron contacto con el sujeto que se llama Cristóbal Campuzano, de 34 años. En esos momentos se le arrestó y también recuperaron una pistola en la área. Esta persona se le arrestó por asalto grabado con arma mortal y posesión de sustancias controladas. Al momento que se le arrestó, se transportó al Town Boys Detention Center. Los carceleros llegando hicieron su chequeo rutinal cuando entra una persona en la cárcel y encontraron una bolsita de cocaína, que al parecer que es cocaína. Y por eso son los cargos de posesión de sustancias controladas. ¿Qué lesiones le causaría a la muchacha? ¿No sabe, chef? Ahorita aparentemente son menores, okay. Pero sí hubo un asalto, sí hubo unos golpes que le dieron. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. Exhortan a los telefonistas, a quienes reciben llamadas telefónicas, a evitar dar información para provocar una extorsión. El hecho de decir a qué domicilio habla, qué familia vive ahí, cuántos integran su familia, cuáles son las edades de su familia, son datos claves para que gente en los penales de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila hagan lo propio y extorsionen. Escuche. Ante la ola de extorsiones que se han registrado en la ciudad, la Fiscalía General de Justicia exhortó a no caer en extorsiones y envió una serie de teléfonos de donde realizan las llamadas.
El coordinador de Ministerios Públicos, Alejandro León Mendoza, nos informa. Lo que hemos siempre recomendado de que inmediatamente que les llamen y sean víctimas de una llamada de extorsión, cuelguen y reporten estos hechos al 911, en donde se queda guardado lo que es el reporte y el número del cual se realiza lo que es esta extorsión. Asimismo, la Fiscalía ya lo que es toma cartas en el asunto, tan es así que se encuentra ya en lo que es la página oficial los números de teléfonos de los cuales se han realizado extorsiones. También tenemos ladas de aquí del 878 y otras más. Y ahí se está compartiendo esta información para que toda la ciudadanía tenga conocimiento y no caigan en el juego de estas personas que siguen extorsionando. Están investigando una que sucede hace algunos días, ¿no? Así es, se realiza lo que es la denuncia y asimismo por parte de la policía cibernética realizan recaban los datos pertinentes en relación a estos hechos. Para Super Channel 12, Armando Valdés. 8:30, temperatura en los 28 grados. Hacemos una pausa comercial, no se vaya, ya regresamos. Si no es de Gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de Gasco, me da asco. No te llena. Si no es de Gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de Gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de Gasco, me da asco. No te llena. Si no es de Gasco, a ti nunca te va a llenar. ¿Ya conoces el megacomplejo cultural y deportivo El Cabo? Un gran parque donde podrás convivir con tu familia, ya sea con una simple caminata, haciendo un picnic o jugando en el parque infantil. Este espacio al aire libre es ideal para practicar deportes como el fútbol, patinaje y ciclismo. Pero El Cabo no se limita a ser un espacio deportivo. También es un espacio cultural que cuenta con un foro al aire libre, en donde podrás compartir exhibiciones de teatro, danza, lectura de atril y mucho más. Ahora ya lo sabes, visita el megacomplejo cultural y deportivo El Cabo, ubicado en Calle de los Maestros en Colonia Guadalupe, a espaldas de la Técnica 84. Martes a sábado, de 5 a 7 de la mañana. ¡Me infarto! ¡Despiértate con toda la actitud! ¡Eso, Tilín! ¡Tempranito y en ayunas! Ajá, espérate, súbele ahí, ¿qué están diciendo? Música, saludos, cotorreo y buena onda. Para iniciar el día, tempranito y en ayunas, con el Joe. Por Super Estelar 107.9. ¿Ya conoces el paseo del río en Piedras Negras? Ven en familia y tómate la foto en los nuevos murales interactivos. Recorre el paseo del río y admira los grandes murales. Un espacio 100% iluminado. Cumplimos con más obras para todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. ¡Arranca el juego! Chapis Valencia la manda hasta la doctora Lucía, lista para atender a sus pacientes, y tira la bola a Juan, un chofer muy aguerrido quien la lanza hasta Constellation Brands. ¿Quién ganará? Lau, el vendedor de tacos, que atrapa la bola y la avienta al guardia. ¡Y llegó! Somos un gran equipo. Constellation Brands, la cervecera que hace. Siete minutos ya y serán las 9 de la noche. La temperatura en Piedras Negras, 28 grados centígrados. Hoy hubo una queja por parte de vecinos de la colonia Ramón Bravo. Fueron a la presidencia municipal de Piedras Negras para manifestarse en contra de una antena telefónica que se instaló precisamente en esa colonia. Y hubo muchas inconformidades. La gente levantó la voz. Y esto fue lo que dijeron. Un grupo de alrededor de 15 personas, residentes de la colonia Ramón Bravo, acudieron a la presidencia municipal para solicitar la intervención de las autoridades ante la instalación de una antena de telefonía en el mencionado sector.
Cintia Rangel detalló que son más de 60 familias las que se niegan a la construcción de dicha obra ante el temor de que pueda provocarles afectaciones en su salud a los adultos mayores, hombres, mujeres y niños que erradican. Denunciaron que incluso el responsable de la obra ha estado amenazando u ofreciendo 60 mil pesos a quienes se han opuesto, como a David Martínez, a quien intentaron amedrentar con los inspectores municipales. La esposa de este afectado, Patricia Daniel, dijo que han recabado firmas de todos los vecinos que se oponen a la antena para mostrarlas a la autoridad municipal y puedan apoyarlos en evitar que se concrete su instalación. De la colonia Ramón Bravo, específicamente de la calle Nava, porque quieren poner una antena telefónica y nos va a afectar en la salud, tanto a nosotros como a nuestros hijos, nuestros futuros hijos. Y el ingeniero que está ahí está ofreciendo dinero para que nosotros aceptemos eso y no queremos. Somos, ¿cuánto les está ofreciendo? Pues $60,000. No, a las personas que estaban al frente de todo eso, a las demás, pues, traemos firmas. Mi esposo estuvo, han ido a visitarlo a él y le ofrecieron $60,000. Nos ofrecieron dinero que a un reportero que fue, le dijeron que nos ofreciera dinero para que no estuviéramos ahí. Y pues no, ¿verdad? No queremos, la verdad, o sea, nos perjudica a nuestros hijos, a la escuela y una iglesia. O sea, sabemos lo que atrae cáncer esa antena, ¿verdad? Y pues queremos que nos ayude. Traemos como 80 firmas, porque la gente anda trabajando, pero traemos 80 firmas de toda la colonia, donde no quieren esa antena, no la queremos. Y esperamos que nos ayude. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capeticho. Pues ahí está la inconformidad de estos ciudadanos de la colonia Ramón Bravo que no quieren esa antena, independientemente que pudieran darles un beneficio económico, no la quieren. Y si el pueblo no la quiere, pues habrá de respetar la decisión de ellos. Veremos cómo aplica la autoridad aquí la decisión sobre si se pone o no se pone el permiso quien otorgó. En fin, todavía falta mucho que escribir en este tema. Un avance importante es el que se tiene en Las Vegas del Río Bravo. Seguramente usted, a través del río, pudo apreciar que el paseo del río La Vega del Río Bravo ha quedado limpia. Vea. Tanto Piedras Negras como Eagle Pass registran un considerable avance en los trabajos para limpiar Las Vegas del Río Bravo, como parte de los esfuerzos de ambas comunidades para facilitar la vigilancia migratoria en la frontera. En lo que corresponde a esta ciudad, ya son varios kilómetros los que se llevan limpiados, trabajos que sin embargo continúan, de acuerdo a lo dado a conocer por el director de Imagen Urbana y Ecología, Juan Morales de la Tijera. Expresó que, además de las márgenes del afluente que divide a México y Estados Unidos, se ha puesto atención en las diferentes isletas que hay en medio del río, que también están siendo objeto de labores de desmonte. Morales de la Tijera aseguró que, aunado a ello, el hecho de que el paseo del río ya esté 100% iluminado con alumbrado tipo LED facilita las acciones de vigilancia para evitar la presencia de migrantes. Bien, ya son semanas que se viene trabajando en este proyecto por parte de las autoridades americanas con las autoridades mexicanas. Es una comunicación constante entre los dos países por el tema migratorio y por eso hemos reforzado el tema de limpieza sobre la Vega del Río Bravo, como ustedes lo han visto, no solamente de la Vega, sino también ya de las islas que están en medio del río, también ya se está dando limpieza, tanto por seguridad de los mismos extranjeros, por la misma seguridad de aquí de los negropetenses y los estadounidenses, ¿verdad? Y entonces es seguir trabajando y ahorita más importante mantener toda esta limpieza que se viene haciendo con día tras día, no dejar que crezca toda esta hierba, todos estos carrizos y mantener estas áreas limpias y despejadas para cuestión de visibilidad por parte de las dos autoridades. Ahorita aquí en el tema del Paseo del Río ya vemos que se cuenta con un alumbrado completamente nuevo, alumbrado LED, que ayuda muchísimo a que sea un área segura para todos los que la caminan y así continuar todo este tipo de acciones para no solamente de prevención, sino para todo lo que vaya saliendo más adelante. ¿Y cuál es el objetivo? Es decir, ¿hasta dónde piensan abarcar de La Vega, de toda La Vega? Bueno, ya llevamos ahorita varios kilómetros y nos lo va marcando la necesidad. Nosotros vamos midiendo la cantidad de movilización, llamémoslo de esta manera, que existe en La Vega. Y eso nos va marcando la pauta para ver qué tanto avances o hacia qué lado de La Vega vamos trabajando.
Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capeticho. 8:38, de verdad que ha cambiado completamente el paseo del río, donde se ve limpio, se ve organizado, se ve alumbrado y se ve seguro sobre todo eso. Se ve seguro para las familias de Piedras Negras. Si tiene usted oportunidad, vaya hoy. Camine hoy por el paseo del río y vea, constate de cómo lo han dejado. Muy bien, la verdad. Hay una nueva modalidad para obtener su licencia de conducir, que es muy rápido. Vamos a escuchar la voz de Raúl Calvillo, él nos dice cómo. La Secretaría de Transporte del Estado está promocionando una nueva modalidad para realizar el trámite de la licencia de conducir que podrán realizar las personas que tengan los plásticos con chip y QR en la parte posterior. Así lo dio a conocer Raúl Calvillo Espinosa. Indicó que la renovación de estas licencias de conducir con chip tienen que estar vencidas para que puedan acceder al sitio de internet Citas Coahuila. Ahí se les pide el número de la licencia vencida. Una vez que se hace la operación en el sitio web, pueden acudir directamente a las oficinas del transporte a recoger el plástico ya impreso, con lo cual se evitan filas, pérdida de tiempo y citas. Sí, llega una nueva modalidad para hacer el trámite de su licencia de conducir. Esto solamente tienen que ser aquellas licencias que tengan chip y el QR en la parte posterior. Estas licencias tienen que estar vencidas. Tienen que tener el pago para hacer el trámite de licencia web. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Meterse al internet en Citas Coahuila. Ahí les piden ciertos requisitos. Uno de ellos es licencia vencida y el pago. Anotan sus datos de la licencia y el número de licencia vencida y el folio del pago. Les pide que registre, que chequen sus datos personales. Sí, y se les pide que sea la impresión aquí en Piedras Negras. La impresión tiene que ser en Piedras Negras. Una vez que hacen esos pasos, ¿sí?, les dan un comprobante de una cita para el día posterior, que tiene que usted ir directamente a las oficinas a recoger el plástico ya impreso, con los datos de la anterior licencia y la fotografía. Es un trámite muy rápido, es el objetivo. Que tengamos gente que tramite la licencia vía web para evitar filas, tiempos, citas y hacer un proceso más rápido. Con imágenes de Martín Urrutia para Super Channel 12, Hilda Aguilar. Hace un par de días el gobernador del estado se reunió con los 38 alcaldes electos para apoyarles, ayudarles, asesorarles, orientarles en el tema de la administración pública. ¿Cómo se hacen y cómo se deben hacer las cosas bien? Y afortunadamente hoy platicamos con la alcaldesa electa, Norma Treviño Galindo, y ella afirmó la participación en este seminario de capacitación y dijo: colaboraremos con el gobierno estatal. La alcaldesa electa de Piedras Negras, Norma Treviño Galindo, agradeció la invitación hecha por el gobernador Miguel Ángel Riquelme y del Congreso del Estado para participar en el seminario de capacitación a municipios que se realizó en Saltillo. Indicó que durante 2 días, ella, parte de su equipo de trabajo, así como de miembros de su cabildo, aprovecharon la oportunidad para adquirir conocimientos de cara a lo que será parte de su trabajo durante la próxima administración. Treviño Galindo dijo que, a la par de ello, se sigue trabajando en la entrega-recepción, donde destaca el marco de cordialidad en la que se están llevando a cabo dicha transición, ya que dijo es lo que se merece la gente de Piedras Negras. Nos invitaron a participar el gobernador del estado, el ingeniero Miguel Ángel Riquelme, y el Congreso del Estado, que de verdad que estamos muy agradecidos porque pues es un seminario que nos capacitan a todos los municipios, tanto alcaldes como equipo de cada uno de ellos. Entonces es muy importante siempre el aprender y estar informados, pues es un respeto para el trabajo que vamos a venir haciendo, pues si Dios quiere, para enero del 2022. Hubo incluso, se hizo acompañar de parte del equipo de trabajo. Así es, estamos también parte del cabildo y que pues tienen la comisión, ¿no?, de los temas que nos iban a impartir. Obviamente pues se cortan los tiempos, alcaldesa, se están, obviamente ya los trabajos
para el tema de lo que es la entrega y recepción y todo esto, pues también ahí se va avanzando. Sí, se está avanzando, está todo muy bien, está todo con muy buena relación y pues eso es lo que se merece Piedras Negras. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. 16 y serán ya las 9 de la noche. Quien estuvo en Piedras Negras fue Yolanda Cantú. Ella busca ser dirigente estatal del Partido Acción Nacional y convocó a militantes del Blanquiazul de Acuña y de Piedras Negras. Luego de darse a conocer la convocatoria para el proceso de renovación de la dirigencia del Partido Acción Nacional en Coahuila, Yolanda Cantú Moncada expresó la posibilidad de buscar contender y por ello inició una serie de reuniones con la militancia. La tarde del jueves estuvo en la región norte y carbonífera, donde platicó con panistas destacados de Piedras Negras, Ciudad Acuña, Nova Rosita y Sabinas, algunos incluso que por muchos años se habían alejado del partido, pero que se mostraron interesados en sus ideas. Señaló que cuenta con amplia experiencia y conocimiento, tanto del mismo partido como de las regiones del estado, al haber sido secretaria de vinculación del Comité Estatal, diputada local y actualmente alcaldesa de Cuatro Ciénegas. Eso, añadió Cantú Moncada, también le permite tener la visión de lo que se requiere actualmente al interior del Instituto Político, de cara a lo que se vendrá en los próximos años, donde se tendrán elecciones importantes para el Estado y el país. Asimismo, consideró que es necesario no nada más un cambio en los liderazgos de siempre del partido o por perspectiva de género, sino que se tome en cuenta la capacidad y trayectoria para una responsabilidad tan grande como esta. Así es, Armando, definitivamente que, bueno, pues siempre es importante el que exista la igualdad dentro de un partido o de una institución. Siempre es, y hoy más que nunca, ¿no? Yo creo que si buscamos esa igualdad, las cosas pueden salir mucho mejor hacia afuera, ¿verdad? Y, pues bueno, hoy por hoy estamos ahí pues queriendo participar dentro de la convocatoria que emite Acción Nacional. Estamos viendo cómo, las formas, quién, pero sí queremos un tema de unidad consensada, de proponerse así o de otra manera, pues irnos a lo que la gente o la militancia de Acción Nacional decida que hagamos para poder representar a la mayoría. No es cuestión de moda, sino es cuestión de que la mujer está capacitada, ¿no? Definitivamente, bueno, habemos mujeres con un perfil, con experiencia, que ya hemos tenido algún cargo político, que tenemos ganas, que conocemos el Estado. Yo en particular fui secretaria de vinculación en el Comité Directivo Estatal de Acción Nacional. Hoy soy alcaldesa, creo que tengo la capacidad, el perfil, la experiencia y sobre todo la fuerza para salir adelante en un proyecto hacia el interior de mi partido. ¿Ha empezado ya a sondear con algunos militantes en algunas regiones esta posibilidad? Definitivamente, por eso estoy aquí, en la zona norte. Por cierto que pues me da mucho gusto que pues he tenido encuentros interesantes, que la gente pues ya está cansada de lo mismo y que dice, oye, pues si hay un valiente o una valiente, nosotros vamos a apoyar. Porque yo creo que ya es tiempo de que cambiemos de liderazgos y que podamos sacar adelante pues Acción Nacional pues con una cabeza que tenga apertura y que también incluya a todos, ¿no? Porque no se trata de hacer a un lado a nadie, al contrario, de dar participación a todos los que están ahí abajo y que no han podido, pues ahora sí que estar ahí dentro de la jugada. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. 13 minutos y serán ya las 9. Hacemos una pausa, ya volvemos. Acércate al Centro de Atención al Adolescente y recibe terapia psicológica y de conducta, aplicación de test de aptitudes e intereses vocacionales, asesoría académica, matemáticas, física y química, con atención a jóvenes de entre 13 a 17 años de edad. Visítanos en calle Puebla número 833, Colonia Las Fuentes, antes guardería de Canacintra. Atención con previa cita a los teléfonos 878-79-52024 y 878-13-5024.
6-0-3-43. Gobierno Municipal de Piedras Negras. ¡Papá! ¡Llévame al paseo del río! ¡Llévanos, te vas a sorprender! Nigropetenses pintaron muchos murales interactivos y unos murales muy grandes. Además, hay paseo en carritos, juegos infantiles. Es un lugar 100% iluminado y seguro para nuestra familia. ¡Ven! ¡Vamos a vivir la experiencia en el paseo del río! ¡Oye, qué padre! ¡Vamos entonces! Gobierno Municipal de Piedras Negras. Nuestra ciudad se dispone a descansar. Y nosotros a informarle oportunamente. Con el respaldo informativo que usted se merece. Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno. Las noticias de mañana antes de dormir. De lunes a viernes a las 9 de la noche. En Telesaltillo, la tele diferente. No toda el agua potable del planeta es apta para nuestro consumo, y el acceso a ella en muchas casas es muy difícil. Nuestra ciudad se abastece del río Bravo, que es muy vulnerable al cambio climático y a la contaminación. Es procesada por las plantas de tratamiento del CIMAS, donde expertos analizan permanentemente los contaminantes, y es tratada para que por fin sea potable. Después es conducida por una tubería a nuestros hogares. En Piedras Negras tenemos agua potable las 24 horas del día. CIMAS, estamos trabajando. Decora tu casa con las mejores pinturas de excelente calidad de Pinturas Ocel. 20% de descuento en pinturas vinílicas y de esmalte. Además, aprovecha el 30% de descuento en todos los impermeabilizantes. Visítanos y recibe la mejor atención. Pinturas Ocel, pinturas para profesionales. Hemos estado a tu lado ya hace más de 60 años. 60 años de innovar y ver por ti. Actualmente nuestra gasolina es la mejor del país. Cuenta con 7 agentes aditivos que limpian, protegen tu motor y hacen que cada gota rinda. El único lugar donde encontrarás gasolina de calidad al mejor precio y litros completos es en Pemex. En Pemex estamos para servirte. Visita cualquiera de nuestras 9 sucursales. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Con 51 minutos. En el distrito se han renovado alrededor de 10,000 credenciales de votar. Aún faltan cerca de 7,000. Aun y cuando la campaña anual de fotocredencialización ha dado excelentes resultados, en el primer distrito electoral están pendientes de ser renovadas cerca de 7,000 credenciales de votar, declaró la vocal del Registro Federal de Electores, Adriana Marcela García Pérez. Indicó que desde principios de la campaña, a partir del 1 de septiembre, se estableció como meta renovar alrededor de 17,000 credenciales de elector, que vencieron tanto en el 2019 como en el 2020, de las cuales están pendientes cerca de 7,000. La licenciada García Pérez precisó que del total que están pendientes de ser renovadas, alrededor de 4,000 corresponde al municipio de Piedras Negras y perdieron vigencia en el año 2020. La vocal del Registro Federal de Electores estableció que los días 1 y 2 de noviembre se suspenderán las actividades tanto en el módulo de atención ciudadana de Acuña como el de Piedras Negras, por lo que las actividades se reanudan el miércoles 3. Llevamos cerca de 10,000 trámites en los módulos, un poco más de 10,000 trámites, lo que significa que ha sido un llamado abierto a la ciudadanía para que acuda a los módulos de atención ciudadana para realizar cualquier tipo de trámite referente a su registro y obtención de su credencial para votar. ¿Qué porcentaje representa estos cerca de 10,000 trámites de los que están vencidas? De las que están vencidas, prácticamente recordar que nosotros iniciamos este primero de septiembre con un objetivo muy claro: renovar todas esas credenciales para votar del 2019 y 2020, que por un motivo de una consulta popular y por también de la jornada electoral del día 6 de junio, estas credenciales, se amplió su vigencia y estuvieron vigentes hasta el día 1 de agosto. A partir del día 2 de agosto, estas credenciales que representan a nivel distrital cerca de 17,000 ya han sido renovadas una gran parte. Estamos hablando que ya nomás nos quedan 7,000. Con imágenes de edición de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara.
Faltan 6 minutos para que sean las 9, la temperatura en los 28 grados. Vamos al pronóstico del tiempo. Pronóstico del tiempo para esta noche, una temperatura mínima en los 18 grados centígrados. No hay probabilidades de lluvia para Piedras Negras y la región. Así que descarte usted cualquier probabilidad de lluvia para Piedras Negras. Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras 9 estaciones encuentra un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Pinturas Ocel presenta el tráfico vehicular de los puentes internacionales de Piedras Negras, Coahuila. Ocel, pinturas para profesionales. Vamos a los cruces internacionales. Esta noche el puente internacional número 1 no tiene fila para ir a la vecina ciudad de Eagle Pass. Vamos ahora al puente internacional número 2, ese puente que nunca cierra, el Coahuila 2000, a ver si hay o no hay fila para cruzar a los Estados Unidos. No hay tampoco fila para cruzar, así que el tiempo estimado en cruce es el que haga de casa hasta las casetas del CBP. Pinturas Ocel presentó el tráfico vehicular de los puentes internacionales de Piedras Negras, Coahuila. Ocel, pinturas para profesionales. Desde nuestro centro de mensajes nos preguntan los martes y los viernes el número de la lotería. Desde que comienza el noticiero, les recuerdo que los números de la lotería los damos al finalizar el mismo. Y ya los tenemos aquí. Anótele. Suerte. Premio mayor con 17 millones de pesos al billete con el número 6,828. 6,828. Segundo premio, 31,416. Reintegros a los billetes terminados en 8 y en 6. Felicidades a los ganadores. 8:56. Hay una nota que ya está circulando en redes sociales sobre la extensión temporal del cierre de la frontera hasta el 21 de enero del 2022. Repito, hay una extensión temporal del cierre de la frontera, ya no al 8, sino al 21 de enero del 2022. Esta información aún no está confirmada por parte de las autoridades estadounidenses, por parte del Departamento de Seguridad Nacional, que son los únicos que pueden decir si es correcto que se va a extender o nos quedamos como hasta ahora con la idea de que es el 8 de noviembre, o sea, en una semana más, el próximo lunes. Vamos a esperar la reacción de la autoridad, que solamente es el gobierno estadounidense a través del Departamento de Seguridad Nacional quien nos puede decir si hay efectivamente una extensión o nos quedamos en el 8 de noviembre. Lo demás es mera especulación. Gracias. Buenas noches. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llena. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llena. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Presentó